A ver qué videojuegos tengo por aquí para poder jugar hoy. Puf, madre mía, es que, es que tengo tantísimos juegos que sinceramente no sé no sé a cuál de ellos jugar. Esto me recuerda a lo que hizo ella, tantos juegos y decidió jugar conmigo. En fin, chicos y chicas, me parece a mí que por el día de hoy no voy a jugar a nada porque sinceramente, entre tantas opciones posibles no me apetece nada. Eso de tener que pensar en qué jugar por la cantidad tan absurdamente grande de juegos que tengo me aburre bastante, así que voy a ver si está Elías en la planta de abajo y puedo hablar con él y pasarla noche con él. Elías, ¿te encuentras por aquí? La verdad es que sigo sin entender por qué sigo haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de acción como la de bajar buscando a mi amigo Elías cuando es evidente, ¿vale? Es lógico que si no está al comienzo no me lo voy a encontrar así por arte de magia cuando baje a la planta de abajo, pero yo qué sé, bueno, por intentarlo a lo mejor cuela, a lo mejor cae la breva y lo encuentro, pero no tiene pinta de que el día de hoy tampoco va a estar por aquí. ¡Qué bien, chachi! ¡Genial! ¡Me encanta! Así que vamos yendo fuera de casa a dar un paseo nocturno. Y estoy viendo que ya hay por aquí un cofre con un libro, lo que Quiere decir, gente, que se viene tarea. Hola Nacho, soy Elías. Esta noche la policía necesita tu ayuda para enfrentarse a los esquivis de Toilet de la prisión. ¿Están intentando fugarse? Tienes todo preparado enfrente de la prisión. Si no dan todos like en menos de medio segundo en el baño y superan los 500 likes y se suscriben. esquivis de toilet se les aparecerá esta noche. Que comenten la palabra retrete. Pues chicos, chicas, ya habéis visto lo que pone el libro. Y lo que pone el libro es lay. Like. Tenéis que dejar todos y todas like muy rápidamente en menos de medio segundo en el cuarto de baño. Así que ya sabéis, agarráis el celular y vais a. El baño. ¡No, Nacho, pero no puedo! ¡Lo estoy viendo desde la compu! Pues mira, lo que tienes que hacer, si lo estás viendo desde la compu, si es una laptop, ¿vale? Vas con ella al baño y le das a like. Y si es con un ordenador de torre, pues lo desconectas y lo enchufas en el baño, ¿vale? Y las pantallas también, preparas ahí todo y le das a like desde ahí. Suscríbete y compártelo con todo el mundo. Y no te olvides de comentar la palabra retrete para evitar que Skibidi y Toilet aparezca en vuestra casa esta noche. Vale, pues vamos a ir a la prisión a ver qué está pasando por ahí. Ya de primeras, lo que llegan a ver mis ojos de elfo es que hay fuego y hay dos coches de policía. Mala señal, ¿eh? Mala la señal eso si ya empieza viendo todo este percal por aquí si ya han venido incluso los policías quiere decir que aquí dentro tiene que estar pasando algo grave vale qué tenemos dentro del cofre preparado el día de hoy hmm, ya veo una escopeta munición de escopeta a fuegote además hay muchísima una porra de policía un escudo antiguo de policía y la chaqueta de policía y el casco que nos darían en total cuatro de armadura y un poquito de antinockback a ver sinceramente no sé hasta qué punto esto va a ser efectivo y de hecho me acabo de dar cuenta de que el gorro de policía me queda un poquito mal, ¿no? Como que me sobra un poco de cabezón por la parte de arriba del gorro. A ver, que cumpla su función, como siempre digo, vale, esto no tiene que quedar bonito, tiene que ser útil, práctico. El escudo lo vamos a colocar aquí en el hueco de, pues lógicamente, del escudo. Y no sé hasta qué punto esto defenderá esto, realmente cómo se utiliza. Ah, amigo, vale, 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 que es que para utilizarlo tenemos que ir con él así. Vale, 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 o sea que no puedo tenerlo aquí. Hombre, a ver, teóricamente podría tenerlo aquí, pero claro, no sirve de nada. No hay forma de la cual lo puedo utilizar. Y bueno, si utilizo la escopeta con el escudo, la verdad es que queda <laughs> queda muy raro, ¿no? Queda muy raro. Vale, vamos a ir así, chicos y chicas, a la aventura de la prisión. A ver qué nos encontramos. Depende de la resistencia que encontremos. Vamos viendo qué hacemos o no. Vale, a ver, así en principio lo que llego a ver es que hay eh, un montón de skid y toilets por ahí. Y parece ser que han intentado mejorar un poco la prisión. Han puesto como rayos láser en la parte de atrás para intentar bloquear la salida por el patio tras. De los esquivis de toilet, vale, vamos a ello, chicos y chicas. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, 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 a ver. Eh, wow, vienen bastante rápido. Si abrimos la puerta, en principio no pueden salir. Vale, sí que pueden salir. Iba a decir que no pueden salir, pero no, no, sí que pueden, sí que pueden. Vale, el escudo. A ver, hay otra forma de utilizarlo, quizás. Si hago esto, ¿qué pasa? hago esto? ¿Me hacen algo? Ah, no, si hago esto, no me hacen nada, ¿no? No, bueno, no, no me hacen nada, no, mentira. Sí que me hacen, sí que me hacen. No es tan útil como yo pensaba. Pensaba que me iba a bloquear mucho mejor los ataques, pero ya veo que no. Vamos a utilizar la porra entonces. Con cuidado desde la puerta, ¿vale? Que no quiero no quiero perder mucha vida. Y luego ya vamos a intentar apoyarnos con la escopeta para conseguir hacer que no escapen. Vale, Esquivir Toilets, por favor. Por favor, Esquividis, Esquivir toilets, Déjenme en paz. Déjenme. Quitterse, hombre. Madre mía, qué pesados, vienen intensos, eh. Hay que limpiar por lo menos de la puerta porque es que de lo contrario no voy a poder entrar. O sea, lo he hecho de la puerta o literalmente no voy a poder entrar a la prisión. Vale, a ver, ahora, ahora... Ahora sí que tengo que utilizar la escopeta porque me estaban literalmente reventando, ¿sabes? O sea, tampoco es plan aquí de estar perdiendo vida a lo tonto cuando tengo una escopeta que puedo utilizar si se me acercan en exceso o más de la cuenta. Vamos, mientras vengan así, de a poquitos eh, lo tenemos controlado todo. Pero como me vengan varios y me empiezan a enchufar entre varios, ahí ya tenemos problemas, gente. Muy bien, seguimos eliminando los Skibidis. Debería intentar jugar un poquito con el crítico, ahora que me di cuenta, para intentar derrotarles antes y no gastar tan rápidamente la porra de policía porque se gasta a una velocidad bastante grande. ¿Se pueden quemar? A ver... No se queman, esquivan el fuego Pero bueno, ¿desde cuándo son listos los esquivitoiles? ¿Esto qué es? O sea, de verdad, ¿qué es eso de que esquiven el fuego? No tiene ningún sentido Yo pensando, sinceramente, que lo iban a pisar No, no, no Y andan por el borde, tú Lo esquivan al completo, vamos, completamente Y, y les da igual y, y, y se la suda, les da completamente lo mismo Mira, ese se ha quemado por bobo Ese, ahí es que se han empujado entre ellos Y ahí le tocó a uno palmar Venga, ala, fuera de aquí vosotros dos Payasos, payasos feos que son feos Tú también, fuera Fuera me acaban de romper el casco. Muy bien, se me está agotando muy rápidamente. La armadura, qué bien gente, qué bien, qué bueno, qué bueno tener una armadura de policía que no dura nada, la verdad, eh. Muy bien, la verdad, muy bien pensado por parte de, de los agentes. Vamos a ver, tenemos que utilizar la escopeta. Porque si no, poquito más, vamos a poder hacer. Vale, ahora sí, ¿no? Ya puedo entrar. Vale, uno más. Ahí estamos. Ahí estamos y ahí estamos. Vale, hemos conseguido entrar a la prisión, gente. Hemos tardado, pero por lo menos hemos conseguido entrar con vida. Lo que llego a ver ahí a lo lejos es que hay uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y 12 Quedan 12 Skibidi y toilet. Yo creo que si juego con los críticos, eh, me da de sobra el bastón. Y no tenemos por qué gastar tanta munición como la que nos han dado, ¿eh? En principio no debería haber mucho problema. Aunque lo suyo sería así. Sinceramente, conseguir encerrar a alguno de ellos aquí dentro, pero claro. Mm, va a ser complicado, ¿no? Primero tienen que entrar, tienen que empujarse y tienen que entrar, ¿vale? Vale, ahí está, ahí está. Y ahora tienen que no matarme, porque si me matan, entonces problemas. Vale, hemos atrapado a uno. Quiero intentar atrapar a más de uno, ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer. Dudo que pueda, porque casi me muero. Pero creo que valdrá la pena intentar capturar a algún que otro skibidi toilet. No, de hecho, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo se han escapado? O sea, y mi coleguita, el que estaba aquí encerrado, que literalmente parece que se ha hecho TP. ¿Qué, qué, 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 qué ha sido eso? eso? Eso, ¿cómo va el tema? Y este preso, que ni siquiera sé quién es, yo no entiendo por qué hay un preso ahí. Dentro, nadie le conoce, no me sé su nombre, no tiene textura. Eh, hay cosas que en esta vida es mejor no saber, chicos y chicas. ¡Oh Dios mío! Espérate, que se me empiezan a juntar, se me juntan. ¡Vámonos, vámonos, vámonos a la puerta! A ver, Skridis. Lo siento mucho, no puedo permitiros que escapéis de la prisión. Me acabo de quedar sin armadura. Muy bien. O sea, literalmente, ¿qué tipo de policías son estos que me dejan una armadura preparada para enfrentarme a una fuga de esquivito de la prisión? Y literalmente me dura eh, dos, tres golpes. ¿Qué pasa? ¿Que está hecha de plastilina la armadura? ¿Está hecha de bland y blue? No voy a hacer más preguntas al respecto. No me extraña de que se fuguen de aquí los presos si literalmente estas armaduras duran un peo. Han durado literalmente un pedo. A ver, vosotros, majos, la estrategia va a ser lo siguiente. Yo os rejunto así. Os rejunto así. Venimos a. Me matan, me matan, me, matan, me, matan, me, matan, me mataron, me mataron mataron no pasa nada respawna ay qué susto no pasa nada gente Respauneamos aquí, hemos muerto una vez. Últimamente, con las misiones que me están dando, gente. Esto parece el palabra prohibida. No dura nada, eh, gente. Literalmente, no aguanto prácticamente nada. Si me dieran armaduras buenas, sería distintas. Pero es que entre armadura, aquella que me dieron tan sumamente chorra el otro día. Y ahora que me den la de policía que ya se ha roto, normal que no aguante. Pero bueno, da igual, recordemos que estamos en Minecraft, gente. Y gracias a Dios, en Minecraft Respauneamos. Así que tenemos que jugar con eso a nuestro favor. Hay que jugar con eso a nuestro favor, que vienen. Que vienen los tres que quedan, que vienen los tres que quedan. Y pega bien duro. Vale, ok, ¿vale? ¿Cuántos quedan? Quedan dos, ¿no? Uno, ¿vale? Ahí está. Que no se acerque, que no se acerque. Que te veo a ti. Te veo a ti con una intención agresiva que no me gusta nada, ¿eh? Y me quedan ahí otros dos. Y escúchame, yo creo que va a haber más, ¿eh? Dudo que haya tampoco. O sea, vamos a ver, es una prisión. Es una prisión y estaba lo escribe y toileta aquí. No puede ser que solamente haya. Mmm... Estos de la planta baja, tiene que haber más en algún lugar. Por narices, vale, aquí ya lo siento, pero tengo que sacar de paseo la escopeta. No me apetece volver a morirme. Muy bien, vamos a ver cómo va el tema. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Hay alguno por aquí? Ahí va, 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 ahí va sí que hay, ahí va, sí que hay. Bueno, bueno. Sí que hay Y sí que hay, de hecho Bastantes, eh Sí que hay bastantes Sí, sí, sí Mira cómo empiezan a venir Recarga rápido, por el amor de Dios Recarga rápido, por el amor de Dios Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga, recarga uh, uh, Que me maten, que me maten que... No pueden matarme Si me matan Si me matan la lío Muchísimo Y a ti te mato con, la, con, con el bastón Porque estoy chetaísimo Estoy rotísimo Estoy rotísimo, amigo Estoy rotísimo No puedes con... Iba a decir que no puede conmigo Y me mata, en serio me parece, sinceramente, lamentable eh, lo que está pasando el día de hoy, ¿eh? Morir una vez ya es vergonzoso. Eh, morirse dos ya es caer en lo más bajo, literalmente. O sea, dos veces que me matan la esquive de Toilet. Bueno, igualmente, ya me va a tocar utilizar la escopeta porque me estoy quedando ya sin bastón. Así que... ¡Vamos a quemar la munición de las PAS completamente! En eliminar a los esquive de Toilet que quedan por aquí con vida. Vamos a ver cuántos hay por ese lado bastantes. Por este lado hay unos cuantos ahí en la esquina que se han perdido. Me parece a mí que esos se han perdido un poco, ¿eh? Hola. Hola, SKVDs, Toilets. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, nada, pasaba por aquí nomás. ¿Ya me dirás? ¿Ya me dirás? ¿Qué estaban haciendo? Ahí, literalmente, ¿qué estaban haciendo en la esquina de la prisión? No entiendo nada, Julio. Vale, en la planta baja creo que ya estarían todos o casi todos muertos. Ya, quedan los de esta esquina y ahora ya, sí que sí, no debería haber ninguno. Ahora subimos a la parte de arriba y vamos a comprobar si queda. Pero ya os digo yo, creo, tengo la sensación de que ya está toda la prisión completamente limpia. De hecho, por aquí no hay nada. Por aquí arriba parece ser que tampoco, vale, todo bien, todo perfecto, todo bien hecho, bien cerradito, sí, perfecto. Vale, pues chicos, chicas, hemos conseguido defender la prisión de la fuga de Skibby Toilets. Gracias a Dios no consiguieron fugarse, perdón que me entró el hipo, y hemos conseguido salvar el mundo una vez más.